Algo bien importante es que cuando tú empiezas a aplicar esto y empiezas a ver, obviamente hay unas cosas muy sencillas de solucionar y hay otras más complejas. Pero de que todo tiene una razón, un porqué, que la enfermedad no cae del cielo, esto es verdad. Créanme, es verdad. Y el que niegue esto, porque hay quienes critican, sobre todo la parte médica, que yo les voy a decir, yo tengo una clínica y tengo doctores ahí, trabajan conmigo doctores. Tengo doctores como maestros, dando clases en el diplomado, médicos, titulados, no creas que, es más, trabajan en el IMSS, y tienen la oportunidad de confirmar lo que aprendieron porque fueron mis alumnos. Pero no mames, güey, a la tercera, cuarta clase, Fer, acaba de llegar una señora así, le pregunté, ¿qué crees? Lo encontré, güey, sí está. Es así. O sea, hablo de encontrar el evento dramático inesperado que vivió, que tiene relación con el funcionamiento del órgano. Ojo, también, en la parte médica tenemos una clínica con médicos ahí. Entonces nosotros no es una propuesta que estamos haciendo, separar la parte médica. Yo mismo puedo tomar medicamento, pero al menos ya soy consciente de qué es lo que me alteró. Es cierto, hay cosas que me desbordan. Güey, que te atropellen un hijo, güey. Ay, qué tranquilo voy a estar. No, ¿verdad? Que tranquilo, si no me quiero enfermar. Oh, pura madre, güey. Que tu mamá esté en el hospital, güey, grave. Por mucho que digas, me voy a enfermar, te vas a estresar. La única forma es estando muerto para no estresarnos. Entonces, parte de la vida, sí. Y aquí aprendemos no a no enfermarnos, sino a gestionar nuestras emociones para enfermar menos. Es así. Y comprender por qué nos suceden los procesos en los órganos.